Good night. Good evening, everybody. Night, teacher. Hi, Mayra. Good evening. Thank you. Bien. Hola, Misael, ¿cómo están? ¿Cómo están todos? Very well. Bueno, vamos, les voy a comenzar a compartir la pantalla para que veamos el contenido que vamos a estudiar ahora. Gracias que están conectados. Por acá creo que pueden verla, ¿verdad? So, as you can see on your screen, we're gonna do some exercises. We're gonna review the exercises that you have on your platform. We're gonna make sure that all the contents that you need to finish by this week are done. And we're gonna be studying some new content related to the simple present sentences. En este caso, en la sesión de ahora, vamos a revisar los ejercicios que ya tienen que estar completados para el finalizar de esta semana. Son los que hemos estado conversando en la clase de ayer, el día anterior. Vamos a hacer, si no han completado todavía los últimos ejercicios de la sección 2, lo vamos a hacer en la sesión de ahora para que ya ustedes se duerman tranquilos, que ya están solventes con la plataforma y que están al día para que no se vayan atrasando. Y también vamos a estudiar un contenido adicional a las oraciones en el presente simple que hemos estado construyendo en las clases de esta semana. Ya con eso vamos a terminar la sección 1 y la sección 2 del módulo 2. Entonces, primero vamos a practicar. Practiquemos con la formulación de preguntas en el presente simple. ¿Se acuerdan que la estructura era auxiliar do o does, luego el sujeto, verbo, complemento? Entonces, me cuentan. Por ejemplo, quiero ver, veamos. Acá está, ya me aparece el listadito. Maribel, ¿do you work on Saturdays? Le repito, le preguntaba, Maribel, ¿do you work on Saturdays? Mi trabajo es, ¿cuál es el significado de la otra palabra? Era una pregunta. La pregunta es, se la digo un poquito más despacio y se la traduzco con gusto. Es, ¿do you work on Saturdays? Es decir, ¿trabaja usted los sábados? Ahí la respuesta tenemos que practicar lo que veíamos ayer. Yes, I do. No, I don't. O yes, I do work on Saturdays. Por ejemplo. En este caso sería I know Ah, towards Saturday. ok. No, I don't have to work on Saturdays. Se lo repito, sería, me dijo que no, ¿verdad? No, Ok. así es. Vaya, entonces, si no tiene que trabajar ese día, por ejemplo, por la pregunta, la estructura de la respuesta sería, no, I don't have to work on Saturdays. O si usted me dice, sí, fíjese que sí, yes, I work on Saturdays o yes, I do. Porque acuérdese que estamos usando el auxiliar do para la pregunta, ¿do you work? Yes, I do. No, I don't. Okay. Hagamos otra práctica. Por ejemplo, Mario, Mario, ¿do you work on your own weekends? No, I don't do you weekends.
Ok, excelente. Solo sería confirmar. No, I don't work on weekends. Yes. Sería. No, I do not. Y luego el verbo work y luego el complemento. Sigamos practicando. Teresa, do you work on Saturdays? Yes, I do. Excelente, gracias. Veamos por aquí, Katia o Iris, la que se anime. Do you work on Sundays? Sometimes Ay, I work on Sunday. Sometimes, but not all days. Excellent, thank you. Iris, ¿qué nos iba a contar usted? No, que voy entrando, estaba perdida. Ah, ahorita bueno, veo. Vaya, le comento, estamos practicando cómo estructuramos las preguntas con el auxiliar do. ¿Se acuerda que veíamos do o does para la pregunta, luego sujeto, verbo, complemento y signo de pregunta? Entonces, eso es lo que estábamos practicando. Ahora cambiemos de pregunta. Iris, what do you do on your weekends? ¿Se acuerda que estábamos armando también preguntas con las WH, las palabras what, who, when? Sí. Okay, so what do you do on your weekends? Por ejemplo, las opciones serían, usted puede decir I, sería el pronombre, y luego agregue un verbo. Si usted baila, por ejemplo, I dance on my weekends. Si usted hace oficios en la casa el fin de semana, usted puede decir I do my chores. O si usted trabaja, I work on weekends. Entonces la respuesta sería sujeto, verbo, complemento. Ok. I do a work or working. Usted lo que quiere expresar es que usted trabaja, que usted va a trabajar. Sí. Ah, yes. Ok. Entonces usted puede decir I work on weekends. Ah, ok. I work on weekends. Gracias. Katia, what do you do on your weekends? I work, but on Sunday I stay in my house generally. Excelente, gracias. Diego, ¿qué nos cuenta? ¿Qué nos cuenta usted? What do you do on your weekends? Perdón. Le pregunto también, what do you do on your weekends? Permítame. Claro, la traducción de esa pregunta es, por aquí está escrita en la pantalla. What, el que, do, el verbo hacer, el que hace usted en sus fines de semana. La respuesta la puede estructurar I con el pronombre y luego agrega un verbo. Okay, sería I work weekend. Ah, okay, so do you work on Saturday? Sunday. I work Sunday. Okay, I understand. Thank you. Muy bien, entonces esta era para ir calentando en la sesión de ahora, recordando lo que hemos estado estudiando en las clases de ayer, del día anterior y prácticamente de esta semana. Ahora,
Lo platicaba con alguien de ustedes que me escribió por WhatsApp y se los planteo a todos si ustedes gustan. Si ustedes quisieran hacer oraciones que a ustedes se les ocurran para estar practicando y ustedes las quieren anotar y quisieran que se las revisara para ver si están bien estructuradas, mándenmelas. Me mandan una foto, me las escriben y yo en el transcurso del día o en la clase les puedo dar una retroalimentación para que confirmen que todo está bien o si hay algo que se puede ajustar. Eso es lo que le proponía a la persona que me escribe, pero se los propongo a todos ustedes por si también les parece. Bueno, entonces, si tienen abierta la plataforma, vea, hagamos la revisión de los ejercicios que ya tienen que estar completados. Si no lo tienen completados, les animo a que podamos hacerlos juntos ahorita. En la sección 2, ayer hablábamos que hay tres ejercicios obligatorios que tenemos que hacer para que la plataforma nos deje avanzar a la sección 3, que es la que comenzamos a ver el lunes de la otra semana. Entonces, en la primera actividad obligatoria de la sección 2 es esta. Veamos. The instruction says, complete a conversation. Select the option that completes the two blank fields in each sentence or question. So basically what you need to do is to identify which is the auxiliary do or does that better fit in this sentence. And then you need to identify as well which is the form of the verb that better fits on this blank space. Entonces, ustedes, de las cuatro opciones que tienen disponibles, tenemos que identificar cuál es la conjugación que mejor se acopla a los espacios que tenemos disponibles. Acordémonos, el criterio para determinar esto es primero, el pronombre que está siendo utilizado en la oración. Si es un pronombre you, they, we, entonces sabemos que el auxiliar do va a seguir siendo do, nunca va a ser does. Y si es do, sabemos que el verbo principal, o sea, el verbo live, walk, cualquier verbo va a estar en su forma original, no le vamos a hacer cambios. Eso es una opción. Pero si identificamos, va, por ejemplo, que es el primer caso, pero aquí más abajito, si identificamos que hay algún pronombre que sea he, she o it, en esos casos tenemos que usar la opción del verbo auxiliar does. Y el verbo también tendría que ser ajustado. Esos son los criterios. Entonces, comencemos. En la primera opción, creo que les puedo aquí proyectar cuáles son las respuestas completas. Veamos. Vaya. En la primera opción está el espacio, el pronombre y luego el verbo y el complemento. La respuesta correcta, do you live, do acá. You live in an apartment. Si hubiéramos seleccionado la primera, do estaba bien, pero la conjugación del verbo no estaba bien porque le agregamos una S. ¿Cuándo? ¿Cuándo es que le agregamos una S al verbo principal? Cuando tenemos qué pronombre. She eat. Correcto. Entonces, en este caso, como es you, sabemos que no tenemos que modificarlo, ¿verdad? Entonces, por eso, de las dos opciones que tenían do, la que estaba. Libertad. Sí, perdón. Quedó abierto el micrófono, creo. Entonces, de las dos opciones que tenían do, la que estaba correcta era la tercera. ¿Por qué? Porque el verbo no estaba modificado, porque no había necesidad. Entonces, esta era la respuesta correcta. Do you live in an apartment? Le responden a esa pregunta. No, hay opciones. I doesn't. No, I don't.
¿Cuál de esas dos opciones es la que mejor corresponde? No, I don't believe. ¿Por qué? Cuéntenos. Es el pronombre I. Correcto, correcto, excelente, por eso. Porque es el pronombre I. Luego le pregunta a esta, la misma persona, en la misma conversación. Does it have a yard? ¿Quién? La casa de la que están hablando. Entonces, como la casa es it, es una cosa, es un objeto, entonces ahí sabemos que ya no tenemos que usar el do, sino does como forma para hacer, para crear la pregunta. ¿Todos de acuerdo con eso o alguien tiene una duda de por qué? De acuerdo. Ok, de acuerdo. Es una pregunta, ¿cuándo es que se ocupa el do? Cuando el pronombre es I, you, we, they. Gracias. De nada. Y por otra parte, cuando los pronombres son he, she, it, no es do, sino que es does. En esos casos es. Luego, le pregunta entonces, does it have a yard? Le responde, yes, it do, o yes, it does. Yes, it does. Yes, it's that. Correcto, ¿por qué? Porque seguimos hablando del mismo pronombre it, que implica decirlo el auxiliar en does. Luego, seguimos con la conversación. Ah, that sounds nice. Y la pregunta es, do you live alone? O, do you lives alone? O, do you live? Correcto. Por lo mismo, ¿verdad? Por la misma razón, por el tipo de pronombre que tiene, ¿verdad? Yes. Yes. Excelente. Entonces viene él y le responde, no, I don't, I live with my family. O le puede responder, no, I doesn't, I lives with my family. No, I don't. No, I doesn't. ¿Por qué no, I doesn't? Creo que sería I don't. ¿Por qué? Porque es un pronombre, es personal, es I. Correcto, esa es la razón. Es correcto, por eso tendría que ser el auxiliar do en esa forma, porque es un pronombre I, you, we o they. They. Le responde, oh, that sounds nice. Y la respuesta es, bueno, dentro de la respuesta viene otra pregunta. Do you have any brothers or sisters? O, does you have any brothers or sisters? Do you? Por la misma razón, ¿verdad? Por el tipo de pronombre que estamos utilizando. Le responde, yes, I do. I have four sisters. ¿O creen que sería mejor si ponemos yes, I does, I has four sisters? No. No, ¿verdad? Nos estaríamos contradiciendo con las reglas. Entonces, es correcto, es yes, I do, I have four sisters. Katia, how many? No, empecemos desde antes. Do you have any brothers or sisters? Katia, do you have any brothers or sisters? Yes, I have sisters. How many do you have? I have two sisters.
Any brothers? No. Thank you. Mario Arnulfo, do you have any children? Le pregunto si tiene si tiene hijos. Yes, I have children. How many do you have? How many girls? One. And how many boys? No me entendí muy bien. ¿Tiene, usted tiene una hija, una niña? Yes. ¿Y niños? ¿Tiene hijos? No, I don't. Ah, okay, okay. Exacto, entonces la respuesta sería, yes, I do have one girl. No, I don't have any boy. Correcto, así como usted lo acaba de hacer. Entonces, continuemos. Le pregunto entonces, yes, I do. I have four sisters. Really? Y le sigue preguntando, does your house have many bedrooms? O la otra opción que se ve bien tentativa es, does your house have many bedrooms? ¿Cuál es la que mejor se acopla? Sería does have, porque está hablando como un ustedes, un... En plural. La razón es, en efecto, es does your house have, does have. La razón por la que esa es la respuesta correcta es porque decíamos lo que tenemos que recordar es que cuando estamos utilizando el auxiliar does, porque es un pronombre he, she o it, como en el caso de la casa, que la casa sería it, el cambio lo hacemos al auxiliar porque lo transformamos a does. Entonces, el cambio al verbo principal, por ejemplo, ponerle una S, ahí ya no lo tenemos que hacer porque el cambio lo estamos haciendo en el auxiliar. Entonces, por esa es la razón que sería does y el verbo en su forma normal. Have. Sobre eso, ¿hay alguna pregunta o queda claro? It's clear for me. Excellent. Okay, entonces le pregunta, does your house have many bedrooms? ¿Por qué? Porque le dijo que tenía cuatro hermanos y él mismo son cinco. Yes, it does. It has four. Aquí, ojo que hay dos oraciones distintas. Una es, yes, it does. Por eso ocupamos el does en esa forma. Cortamos la oración, empezamos otra y decimos, it has four bedrooms. Por eso es que en ambas hay cambios, tanto al auxiliar y modificación al verbo principal. Esta puede ser bastante confusa, así que díganme si genera alguna duda. ¿Todo bien? Miss, entonces en este caso se cambian ambos porque son diferentes oraciones. Correcto. Si fuera una misma oración, sería igual que en la anterior, ¿verdad? Ok, vale. Thank you. You're welcome. Siguiente. Le sigue preguntando Linda. Esta Linda es bastante preguntona. Miren, le está haciendo un montón de preguntas al Chris. Le dice Linda, do you have your own bedroom? O le puede preguntar, does you have your own bedroom? Le dice, entonces, si tenés cuatro hermanas y vivís con ellas en la misma casa, tenés tu propio cuarto. ¿Cuál sería la forma correcta de hacer esa pregunta?
Do you have your own bathroom? Excelente. Por la misma razón, ¿verdad? Que hemos estado conversando. Por el pronombre. Viene Christian y le platica la última respuesta y le dice, yes, I do, yes, I don't, yes, I does. ¿Cuál sería la afirmación correcta? Yes, I do. Yes, I do. Yes, I do, correcto. Entonces ya aquí terminan todas las preguntas que Linda le estaba haciendo al pobre Chris, mire. Entonces ya con eso ya tienen una de las tres actividades terminadas. La segunda actividad obligatoria es respecto de lo último que aprendimos ayer, que era a continuar elaborando oraciones afirmativas en presente o negaciones siempre en presente, pero con las palabras there are, there is, there are not, there is not, o en la contracción there aren't, there isn't. Entonces, de esto se trata este segundo ejercicio, de completar cuál es la forma correcta de conjugar esas opciones de palabras para poder hacer estas oraciones. Entonces, ¿quién me ayuda leyendo la primera oración que se plantea y cuál sería la forma correcta de parafrasearlo usando el there is, there are? Ya vi que Diego se está voluntariando. Okay. I have some chairs in the kitchen. There are some chairs in the kitchen. Gracias. ¿Por qué there are? Porque es un siempre es un plural. Excelente, gracias, exacto. Lo único que sugiero es que en la pronunciación, como precisamente es plural, hagamos un poquito de énfasis en la S al final, para que veamos que estamos hablando de plural, chairs. Pero es excelente la razón que usted ha planteado. Vi que Verónica había levantado la mano en la opción de la plataforma. ¿Nos quiere ayudar Verónica con la segunda oración? Yes, teacher. I have a stove in the kitchen. There is a stove in the kitchen. Gracias. ¿Por qué there's a stove in the kitchen? ¿Y por qué no there are some stove in the kitchen? ¿Por qué there is y por qué no there are? Por ejemplo, Verónica, podría ser la respuesta que usted ha planteado es la correcta. Solo recordemos que es porque estamos hablando de un objeto. A eso se refiere cuando existe cuando se coloca la letra aquí. I have a stove. Cuando vemos escrita una A, es el similar a cuando estuviéramos diciendo one. Entonces, como estamos hablando en singular, por eso es que usamos el there is, así como nos ha explicado Verónica, que sería there's a stove in the kitchen. Entonces, como estamos hablando en singular, por eso there is. Continuemos con el siguiente. Gracias a Verónica y al compañero que también nos ayudó con la primera. Bajemos a la tercera. Mayra quiere apoyarnos con la tercera. Yes, teacher. Claro. I don't have a refrigerator. Refrigerator. I don't have a refrigerator.
Solo practiquemos, disculpe que la interrumpa, solo ¿Sí? practiquemos la pronunciación de la palabra refrigerador en inglés. Hágase la idea, por ejemplo, como que en lugar de la G hay una Y que usted está diciendo como yo-yo, por ejemplo, refrigerator. Es un poco trabalenguas esa palabra. Refrigerator. I don't have a refrigerator. Hágame. Ajá. There are no refrigerator. Vaya, solamente démosle un segundo pensamiento. Acá dice la oración, I don't have a refrigerator. Entonces me está hablando como me dice la palabrita a, que es como un sinónimo de cuando nosotros decimos uno, por ejemplo. Entonces estamos hablando en singular. Como estamos hablando en singular, ¿no le parece que, por ejemplo, podría ser otra opción para hacer la negación en lugar de there are no? There are la opción uno. Ah, la primera opción. Recordemos que acá estamos haciendo una negación. Entonces, a partir de ahí, por ejemplo, podríamos decir, ah, la primera es una afirmación, la segunda es una negación, tercera afirmación, cuarta negación. Entonces, como queremos hacer una negación, solo quedémonos con las que son negaciones, que serían la segunda y la cuarta. Claro. Y ya luego de eso, lo que le puede funcionar es decir, por ejemplo, ¿estoy hablando en singular o estoy hablando en plural? Ah, me dice aquí la oración que solo es una refrigeradora. Ah, entonces ha de ser singular. ¿Y cuál es el singular? There is o there are. There are. Sería el singular there is. There is. Ajá, véalo así. Por ejemplo, para yo aprendérmelo, yo hacía esto. Yo decía, there is. Is es más cortito que there are. Entonces, si es más cortito, es singular. There are es más largo, es plural. Yo así me lo aprendía. Por si les funciona, les comparto. Entonces, yo digo, ah, there is es singular. Entonces, como yo ya me había quedado con la opción 2 y la opción 4, y ya sé que estoy hablando de singular, entonces yo ahí ya sé que es la opción 4, por ejemplo. Okay. Por ejemplo, la razón es, ¿por qué? Porque yo estoy haciendo una negación. I don't have a refrigerator. Entonces yo busco acá cuál es una negación en singular. Y la negación en singular es esta, there is no. Entonces, por esa razón, le agradezco mucho, Mayra, gracias. Okay. Hagamos otro intento. No sé si siempre Mayra se nos anima o si alguien más nos quiere apoyar. Por ejemplo, con la 4, también es una negación. Veamos, ¿es una negación en plural, una negación en singular? Creo que Fernando Arana levantó la manito, ¿verdad? Yes, teacher. Gracias. Go ahead, please. Okay. I don't have curtains on the window. There are no curtains on the windows. Gracias. Cuéntenos por qué seleccionó esa. Oh, porque nos está hablando de si la ventana tiene cortinas y está en plural. Y acá dice que y en la segunda, en la respuesta, nos dice que la ventana no tiene cortinas, siempre en plural. Correcto, negación en plural. Gracias, Fernando. Y alguien más levantó la mano, solo que se me desapareció la notificación.
La otra persona que levantó la mano nos ayuda con la última oración. Miren, también es una negación. Y está en plural o en singular. Eso les puede ayudar. Plural. Plural. Negación en plural. Entonces, ¿cuál opción podríamos usar para parafrasearlo? ¿Quién nos ayuda? There are no. There are no. Correcto. I don't have any rocks. Ajá. There are no rocks on the floor. Excelente. I have a question. What's the meaning of rock? Fíjese que se me cortó un poquito. Se me cortó un poquito el sonido. Dijo que tenía una pregunta. ¿Cuál era su pregunta? Disculpe. Yes, what's the meaning of rock? Oh, the meaning of rock. The meaning? In Spanish, it means alfombra o alfombras, en este caso, en plural. Oh, thank you. Sería alfombras. En algunos casos... Por ejemplo, la traducción, en lugar de decir rug, utilizan, por ejemplo, carpet. Pero es más común que se utilice rug para decir alfombra, esa que está como justamente pegada en el piso o está colocada en el piso. A eso se refiere. Thank you. You're welcome. Entonces, miren, ya con esto terminamos el segundo ejercicio que tenemos que tener completado en la plataforma. Entonces, recapitulando, cuando ustedes quieran hacer una negación o una afirmación utilizando palabras u oraciones que denoten una cantidad de objetos, por ejemplo, decíamos ayer, si yo quiero decir, hay... Alexandra nos decía, yo tengo 17 teléfonos en la oficina. O nos decía también otra compañera, tengo un lapicero en el bolsón. Cuando yo quiera expresar o crear oraciones que denoten una cantidad de objetos, ahí es donde yo voy a utilizar estas opciones. There is, there are. Si es un objeto, there is. Si es dos o más objetos, there are. Si es negación para decir no, no hay, entonces el mismo criterio. There is no, there are no. Entonces, en esos casos es cuando utilizamos estas palabras. Ese podría ser como el resumen que les puede servir más. Cuando ustedes quieren hacer afirmaciones expresando que en un lugar, por ejemplo, existe X cantidad de objetos, there is, there are. Negaciones, no hay. Eso es el criterio que les puede servir para saber cuándo tienen que utilizar there is, there are, there is no, there are no. Y luego, el último ejercicio que teníamos que completar en la plataforma es leer este artículo. Este artículo, hablábamos anoche, relata cómo está las características de dos casas. La casa de una persona y la casa de esta segunda persona. Entonces, luego de leerlo, nos daban estas opciones de objetos que existen en estas casas. Y si miran, también están en cantidades, uno de ellos, varios de ellos, y ahí teníamos que empezar a seleccionar there is este objeto, there are estos objetos. De ese era el sentido de este ejercicio. Entonces, nos vamos a ir turnando. Vamos a leer cada uno de los dos textos para que podamos irle dando respuesta al ejercicio. Gerson, nos ayuda con el primero, por favor.
Si gusta, podemos llegar a la mitad y luego Delmis nos lee la segunda mitad. O si no... Sería el de la izquierda, ¿verdad? Ah, el de la... Sí, correcto, el de la izquierda, el que comienza en San Antonio. Por favor. In San Antonio, Texas, there is a purple house. This house is the home of the Sandra Cisneros. Miss Cisneros is a Mexican American writer. Correcto. She is famous for her interesting stories. Disculpe que lo interrumpí, solo no, para no. Esa palabra es interesting. Interesting stories. The house has four white pink floors. The rooms are green, pink, and purple. There are many books and colorful painting, many other house near Mrs. Nero's house are white and beige. So her house is very different. Some of her neighbor in her house is too colorful, but Mrs. Nero loves it. Lo felicito. Muy bien, muchas gracias. Todo estuvo bastante bien. Solamente lo que quisiera sugerir es que cuando hayan palabras en plural, que pronunciemos o tratemos de pronunciar la S al final, para que la persona que nos esté escuchando sepa que estamos hablando en plural como tal. Por ejemplo, cuando mencionaba, por ejemplo, aquí en esta palabra, paintings, la S al final, neighbors, en cualquier palabra que tengamos el plural, la sugerencia es que acentuemos un poquito la S. Por lo demás, lo felicito, muchas gracias. ¿Nos iba a ayudar Verónica o Delmis o alguien más que se quiera animar a la siguiente, por favor? Katia levantó la mano. Yes, teacher. Thank you. Démosle. Okay. Every year, many people visit Arizona to learn about Native American tribes. Most people stay in hotels, but some people stay in the traditional Native American homes called hogans. Lorraine Nelson, a teacher from Arizona, invites visitors to stay in her hogans. It has three chairs, two beds in the floor, and a wood burning stove. Mrs. Nelson teaches her guests about Native American traditions. Very good. Very thank you, Katia. Todo bastante bien. Y solamente les llamo a que tengamos atención, prestemos atención a esta conjugación. Miren, no sé si miran a dónde tengo el mouse. En esta oración que dice teachers, tengamos presente esta palabra porque en el siguiente tema que vamos a estudiar ahora, vamos a ver por qué está conjugado de esta forma. ¿Por qué? Porque el verbo es teach. Hasta donde está la C y la H. Pero aquí, como están hablando de ella, no solo le han agregado una S, sino que le han agregado una ES. Entonces, tengamos en la mente este verbo porque nos va a servir para el tema que vamos a estudiar en unos minutos. Entonces, con estas dos lecturas, nos da la opción. Acá nos dicen three chairs, many books, colorful paintings, porch with a pink floor, two beds in the floor, wood burning stove.
Entonces nos dice, vaya, de todas estas cosas que les estoy diciendo, ¿en la casa de cuál de las dos personas está? Nos dice, ¿en la casa de Sandra Cisneros o en la casa de Lorraine Nelson? Entonces aquí vamos seleccionando. Y acá vemos que las respuestas debieron quedar de la siguiente forma, para que confirmen si así lo tienen ustedes en su plataforma. En la casa de Sandra Cisneros están todos los siguientes. There is a porch with a pink floor. There are colorful paintings. There are many books. Y luego nos pasamos a la casa de Lorraine. En la casa de Lorraine debieron quedar las siguientes opciones. There is a wood burning stove. There are three chairs. And there are two beds in the floor. Así debieron quedar las opciones. Por si lo quisieran revisar en su plataforma, lo dejo un ratitito así en la pantalla. ¿Hay alguna pregunta de alguna de estas opciones o alguna pregunta de por qué estas opciones eran las respuestas correctas? No, va, entonces, ¿perdón? Por el momento no. Ah, vaya, excelente. Ah, Delmis, veo que está mal de su garganta. De acuerdo, que se recupere pronto. Aquí la vemos conectada entonces. Vaya, entonces ya con estas, miren, ya están solventes con todas las actividades que tenían que completar para esta semana. En la clase de lunes vamos a aperturar la sección 3. Entonces, ahorita ya con todas estas actividades terminadas, a ustedes en su plataforma ya se les van a habilitar estos chequecitos verdes que ven a la derecha. La sección 1, la sección 2, cuando ya tengan terminadas estas actividades. El lunes vamos a comenzar con la sección 3. Ahora, saliéndonos de la plataforma, es decir, abordando otro tema, pero no de las actividades propias de la plataforma, es importante que tengamos en cuenta cuando los verbos terminan en ciertas vocales o consonantes específicas. Acuérdenme, ¿cuál era la regla que decíamos al inicio cuando hablábamos de las oraciones en afirmativo? Que si hablábamos de he, she o it, y no estábamos usando el auxiliar do, does, sino que era pronombre, verbo, complemento. En esa lógica de esas oraciones, pronombre o sujeto, verbo y complemento, decíamos que si el sujeto era he, she o it, al verbo le íbamos a agregar una S. ¿Se recuerdan de eso? Yes. Ok, excelente. Ahora, esa es la regla general y eso no va a cambiar. El único cambio que aprendíamos en ese momento era que si el verbo era irregular, es decir, que si el verbo era, ¿cuál de las tres opciones? Alexander, acuérdenos cuáles eran. Sorry, entendí que es she, los verbos, agregándole los verbos, el de la S es she, he, it. Correcto. Eso okay. Es si son los verbos, cualquier verbo. Pero hay tres verbos específicos que son irregulares, a los que no les agregamos S, sino que le hacemos otro tipo de cambio. ¿Cuáles son esos tres verbos? I'm sorry. Has, go, do. Correcto, correcto. Son el have, el go y el do. Entonces en esos decíamos que no le vamos a poner haves, goes, does, sino que lo cambiamos a, por have, lo cambiamos a has. Has. Excelente. De go lo cambiamos a goes. Goes. Correcto. Y de do lo cambiamos a
Does. Correcto, excelente, súper bien. Vaya, entonces esa regla sigue estando vigente, es decir, eso sigue siendo así. Okay. Solamente vamos a agregar otro par de reglas más. Es decir, no nos olvidemos de lo que ya sabemos, solo agreguemos un par de reglas más. Decíamos que la regla general es lo que acabamos de hablar, pero tenemos que tener en la mente también que si los verbos terminan en estas consonantes que están aquí en la pantalla, es decir, si el verbo termina en O, en SH, en CH, en SS, en X, y en Y y en Z, entonces no le vamos a agregar solamente una S si estamos con he, she o it, sino que en lugar de agregarle una S, le vamos a agregar ES. Por ejemplo, acordémonos, yo les sugeriría que si podemos anotar o tomarle captura de pantalla o memorizarnos, sepamos que los verbos que terminan y anotemos eso en O, en SH, CH, SS, X y Z, en esos casos, y estamos hablando de he, she o it, le tenemos que agregar una ES. Revisemos ejemplos de verbos. Acá hay una serie de verbos y veamos si alguno de estos termina en esas opciones. Aquí hay otros. Aquí hay otros en otra diapositiva. ¿Puede poner nuevamente los que terminan en...? ¿En cuáles? ¿Cuáles son las consonantes? Aquí están. Sí. Okay. Consonantes y vocales. Vocal O, consonantes SH, CH, SS, X y Z. Gracias. Nada, aquí voy a borrar esta ahí porque se puede confundir. Teacher, disculpe, ¿puede compartirnos exactamente esta diapositiva al grupo de WhatsApp para poder tenerla nosotros y poder ahí estar viendo más o menos cuáles son los verbos terminados en qué y cuál es lo que se le va a ir cambiando, por favor? Claro, claro, ahorita se lo voy a mandar. Por favor. Ahorita mismo se los mando. Se me ha perdido el grupo. ¿Alguien es? Aquí está, aquí está, aquí está. Vaya. Vaya, ahorita les mandé ya la foto para que lo tengan a la mano. Y ahorita les voy a poner el listado de verbos, por ejemplo. Estos solo son unos verbos, existen muchísimos más, pero es para que hagamos el ejercicio. Perdón, teacher. ¿Sí? Creo que yo no estoy en el grupo porque no lo recibí. Ah, ¿y cuál es? Quiero ver. ¿Cómo puedo hacer? ¿Me puede enviar un mensaje? Voy a enviar el link para que se nos contruja. Si pueden apagar el micrófono, por favor. Porque había sonido. El número es 6935. Permítame. Vale. 6935. 0110. Un momento, por favor. Vaya. Me escribe y yo le mando el enlace para que se incorpore al grupo. Ok, para, gracias. Con gusto. Para mientras los demás, revisemos si hay algún verbo acá o tal vez acá que me cumpla con eso. Por ejemplo, miren este. ¿Creen que este podría ser uno? Yes. Yes. Ok. Yes. Entonces, ayúdenme creando una oración o dos, tres oraciones en donde tengamos que hacer esta modificación. El verbo que encontramos es wash, lavar. Entonces, ¿cuál oración podría ser en la que tengamos que modificar con este cambio? My weekend
my weekend. I wash my weekend. No, I washing my weekend. ¿Usted quiere expresar que en su fin de semana lavo? Ah, ok. No, pero este verbo es de lavar. O ella lava. Bueno, podemos decir she washes. No sé cómo se pronunciaría. Washes. Correcto. She washes your weekend. Vaya, ahí está correcto la conjugación de pronombre con verbo. Ahora bien, en la primera opción que usted estaba dando de I wash, ahí el verbo tendría que quedar normal, como sí. Wash. Pero la modificación es cuando sí, efecto. She eat. Correcto, correcto. All right. Hagamos otra oración, por ejemplo. Si no fuera she, ocupemos el he o el it para armar otra oración. He washed his hands. Repítalo, por favor. He washed his hands. ¿Está diciendo wash así como está acá o le está agregando es? Wash with s, with es. Correcto. La construcción de la oración está perfecto. Solamente en la pronunciación hagamos notar un poco más el es. He washes his hands. He washes his hands. Correcto. Ahorita le estoy contestando al compañero que me escribió para que lo agregue al grupo. Vaya, entonces, tengamos presentes estas consonantes y vocales en las que terminan los verbos, porque en esos casos hacemos este cambio, le agregamos es, en lugar de solo agregarle s. Ahora, hay otro tipo de situación. Cuando el verbo termina en Y, es decir, en esta, la Y de yo-yo, por ejemplo, cuando termina en Y, no le agregamos solo la ES, sino que cambiamos la Y por I latina, es decir, esto que está acá, que les estoy sombreando. Okay. Lo cambiamos por I latina, por E y por S. Repito la idea. Cuando el verbo termine en Y, esa sea la última letra del verbo, y estemos hablando de he, she o it, en lugar de la Y, lo sustituimos por una I latina y ahí sí le ponemos la ES. Busquemos un verbo aquí que termine en Y. O acá, por ejemplo. Play. Play. Correcto, excepto play, pero vámonos a la excepción. Aquí se está complicando un poquito más porque tenemos que aprendernos algo más. Pero fíjense que no es tan complicado como parece. Decíamos que cuando termina en Y, lo cambiamos por I latina y le agregamos la ES. Pero nos dice la regla, cuando termina en Y y antes de la Y, hay una vocal, o sea, A, E, I, O, U, entonces la Y sigue estando. Y le agregamos S después. Repito la idea. Por ejemplo, acá dijimos que era play. Aquí termina en Y. Lo que hubiera procedido era cambiarlo por I latina, una E y una S. Pero como antes de la Y hay una vocal, o sea la A, entonces nos queda la Y y solo le agregamos S. Great. Entonces aquí podríamos decir, he plays in his house, por ejemplo. Puede ser un poco
quizás uno se puede asustar cuando ve estas reglas, pero ya van a ver que en la medida en que uno practica creando oraciones, uno se acostumbra y es bien fácil. Después uno mismo ya identifica cuál verbo es el que lleva el cambio. Vaya, por ejemplo, miren, aquí hay otro que termina en Y. Fijémonos qué hay antes de la Y. ¿Es una vocal o es una consonante? Consonante. Consonante. Entonces, de acuerdo con las reglas que acabamos de aprender, ¿cómo tendríamos que modificar este verbo? I-E-S. Exacto. Entonces, podríamos decir he flies, ¿verdad? O she flies o it flies. Escrito de la siguiente forma. Les escribo en el chat. It flies, he flies. ¿Verdad? Se le quita la Y a este entonces. Correcto. ¿Por qué? Por esto. Por la regla que nos establece que si termina en Y es y latina ES. La excepción era que cuando terminaba en Y y antes había una consonante, dejábamos la Y y le agregábamos S. Entonces, les sugiero que tengamos como a la mano o que tengamos anotadas estas reglas, al menos las que están aquí sombreadas, porque en los primeros días cuando lo estemos aprendiendo vamos a tener que estarlo yendo a revisar para que no, pues para evitar alguna confusión. Lo que les va a quedar de tarea o la sugerencia en todo caso es que revisen los verbos. Por ejemplo, estos que les pongo acá o en internet ustedes pueden encontrar más. Y hagan, ustedes practiquen. Escojan un pronombre. Por ejemplo, por aquí. Escojan un pronombre. Escojan un verbo. E identifiquen una oración en presente con un pronombre y con un verbo. Si es pronombre he, she o it, vean en qué letra termina. Y dependiendo de la letra en que termina, vean qué regla le aplica. Pero si es un pronombre con I, you, we, they, ¿el verbo cómo va a quedar? Igual. Excelente, excelentísimo. Entonces, les queda de sugerencia en todo caso que practiquen de esa forma. Escojan un pronombre, escojan un verbo, hagan una oración en presente, pronombre, verbo, complemento, y dependiendo del verbo, vean si les aplica alguna de estas reglas. Si quisieran que les revisara esas oraciones, manden mi foto y yo les retroalimento si les parece. ¿Hay alguna? Muchas gracias. Con mucho gusto. ¿Hay alguna pregunta antes que nos desconectemos? No, una consulta. ¿Podría repetir, por favor, la regla donde se le agrega la I antes de perdón, donde termina en una vocal, mencionaba que se le agregaba. Sí, sí, ya le comprendo de cuál me está diciendo. Vaya, si el verbo termina en Y, se pueden generar dos situaciones. Por ejemplo, aquí hay un verbo que termina en Y, que es fly. Entonces usted lo que debe de hacer es, o aquí está otro, mire, cry, termina en Y. Entonces, cuando termina en Y, pueden haber dos escenarios. Uno, que antes de la Y haya una vocal. Si hay una vocal, que es en el caso de play, está la vocal A, entonces usted deja la Y y le agrega una S. Pero si antes de la Y hay cualquier cosa menos una vocal, que es el caso de cry, fly, entonces cambia la Y por la I latina, la I de puntito, y le agrega ES.
es en estos casos. Por ejemplo, si usted mirara fly, cry, como termina en cualquier cosa menos en una vocal, usted le tiene que cambiar por I latina, ES. I latina, ES. Esa era esa regla. No sé si eso le aclara un poco más. Sí, sí, gracias. Ah, ok, excelente. Teacher. Sí, sí, dígame. La pronunciación sería siempre en cry, es el verbo, ¿correcto? Llorar, cry. Sí. Ok, siempre sería cries. Excelente, no lo pude haber dicho mejor. Es cries, flies. Ok. Ok. Listo. Thank you. You're welcome. ¿Alguna otra pregunta? No. Ok. Bueno, entonces les agradezco que se hayan conectado ahora viernes. La otra semana nos vemos el lunes. Ya empezamos la sección 3 y la otra semana ya en horario normal, de lunes a jueves. Descansen su fin de semana. Para los que trabajan, también traten de descansar en el horario que puedan. Se cuidan. Thank you, teacher. Good night. Good night. Que sigan mejor. Thank you. Good night.